Bienvenidos a mi canal. Hoy estaré hablándoles de un tema de salud importante, la colitis. Es una afección que afecta al intestino grueso y puede causar síntomas incómodos y muy dolorosos. En este video te explicaré un detalle sobre la colitis, sus diferentes tipos, cómo se diagnostica, las posibles causas que pueden desencadenarla y cómo se trata, así como las medidas preventivas para que no se desarrolle. Pero tú te preguntarás, ¿qué es la colitis? Es una inflamación del revestimiento del intestino grueso, también conocido como colon. Esta puede ser crónica o aguda y causar síntomas como dolor abdominal, diarrea, sangre en las heces, calambres y pérdida de peso. Pero hay diferentes tipos de colitis. Una de ellas es la colitis ulcerosa. Es una forma crónica de colitis que afecta principalmente al recto y al colon. Suele presentarse en forma de brotes y remisiones. Los síntomas pueden variar desde leves hasta graves e incluyen diarrea con sangre, dolor abdominal y pérdida de peso. Hay una que es la enfermedad de Crohn, es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que puede afectar cualquier parte del sistema digestivo. A diferencia de la colitis ulcerosa, puede afectar todas las capas del intestino y no solamente el revestimiento. Los síntomas incluyen, como dije, diarrea, dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso y fisuras anales. El diagnóstico de la colitis se realiza a través de la combinación de análisis de sangre, pruebas de S, la colonoscopia y la biopsia del intestino. Estas pruebas ayudan a descartar otras condiciones y proporcionan una visión clara de cuál es el proceso inflamatorio en el intestino. ¿Cuáles son las etiologías? Las causas exactas no siempre se conocen. Hay factores que pueden contribuir al desarrollo de la colitis, como una predisposición genética, disfunción del sistema inmunológico, factores ambientales, infecciones bacterianas o virales y también el estrés. El tratamiento de la colitis depende del tipo de, y de la gravedad de los síntomas. Incluye cambios en la dieta, medicamentos antiinflamatorios, inmunosupresores, terapia biológica y, en algunos casos, cirugía para extirpar el segmento de colon inflamado. No se puede completamente prevenir, pero existen medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo y los brotes. Estas medidas incluyen llevar una dieta equilibrada y rica en fibra, evitar el estrés crónico, mantener un peso saludable y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco. En resumen, la colitis es una inflamación del revestimiento interno del intestino, crónica o aguda. Sus principales tipos son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Una fuente importante de colitis o inflamación del colon son las colitis infecciosas. Esta está causada por infecciones bacterianas, virales o parasitarias en el intestino grueso. Algunos microorganismos comunes pueden desencadenarla incluyendo la Echerichia coli y el parásito entamueva histolítica, así como ciertos virus o rotavirus. Los síntomas de la colitis infecciosa pueden ser similares a los de otros tipos de colitis e incluyen la diarrea acuosa, sangre, fiebre, dolor abdominal y malestar general. El diagnóstico se realiza mediante el examen de S para detectar la presencia de los agentes infecciosos. El tratamiento de la colitis infecciosa implica el uso de medicamentos específicos para combatir la infección, como son los antibióticos en el caso de las infecciones bacterianas. También es importante mantener una buena hidratación y descansar adecuadamente. Otra de las colitis es la colitis neoplásica. Esta se refiere a la presencia de tumores o crecimientos anormales en el colon que pueden causar inflamación y síntomas similares a otros tipos de colitis. Estos tumores pueden ser benignos como pólipos o malignos como el cáncer de colon. El diagnóstico de la colitis neoplásica se realiza mediante la colonoscopia, donde se visualiza el colon y se toman biopsias de los crecimientos sospechosos para su análisis. El tratamiento de la colitis neoplásica depende del tipo de tumor y de su grado de malignidad. En el caso de pólipos benignos, estos son extirpados durante la colonoscopia. Pero si se detecta un cáncer de colon, el tratamiento puede incluir cirugía para eliminar el tumor, quimioterapia y radioterapia. Es importante destacar que las colitis infecciosas y las neoplásicas son tipos específicos de colitis con causas distintas. Si se sospecha de alguna de estas condiciones, es importante buscar atención médica para un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Una tercera forma de colitis son las colitis asociadas a cuadros mentales o desequilibrios hormonales y trastornos psicosomáticos, que son conocidas como colitis psicógenas o colitis nerviosas. Estas condiciones se caracterizan por una relación directa entre los estados emocionales y el funcionamiento del sistema digestivo, en este caso el colon. Los trastornos psicosomáticos pueden en un momento dado afectar el sistema gastrointestinal y provocar síntomas similares a los de una colitis, incluyendo diarrea, dolor y cambios en los hábitos intestinales. Estos síntomas son una manifestación física de desequilibrios emocionales o mentales que puede experimentar una persona. Algunos ejemplos de estos trastornos psicosomáticos de la colitis incluyen los trastornos de ansiedad, el estrés y la ansiedad desencadenan síntomas intestinales en algunas personas susceptibles. El sistema nervioso autónomo que regula las funciones del intestino puede verse alterado en situaciones de estrés crónico y de ansiedad. Los trastornos bipolares y algunas manías pueden crear fluctuaciones extremas del estado de ánimo que se experimentan a través de episodios del funcionamiento gastrointestinal inadecuado y desencadenar síntomas de colitis. También la depresión, puede afectar la motilidad intestinal y causar trastornos digestivos. Los cambios en los patrones de alimentación y la falta de cuidado personal pueden agravar los síntomas. El tratamiento de la colitis psicógena se centra tanto en el manejo de los síntomas intestinales como en abordar los factores emocionales o mentales subyacentes. Es fundamental trabajar en colaboración con un equipo médico multidisciplinario que incluya no solo gastroenterólogos, sino profesionales de la salud mental. Las estrategias de tratamiento en este caso pueden incluir terapias cognitivas conductuales para abordar los desencadenantes emocionales y desarrollar habilidades de afrontamiento, así como medicamentos para controlar los síntomas digestivos. Es importante implementar prácticas de autocuidado como manejo del estrés, adopción de hábitos de sueño saludables, la práctica regular de ejercicio físico y una alimentación equilibrada. En conclusión, la colitis psicógena son el resultado de una interacción compleja entre factores emocionales, mentales y el sistema digestivo. El tratamiento adecuado implica abordar tanto los síntomas intestinales como los aspectos psicológicos subyacentes con el objetivo de mejorar la vida del paciente. El diagnóstico se realiza mediante pruebas médicas como el análisis de sangre, examen de heces, colonoscopia y biopsia. Las causas exactas de la colitis no siempre se conocen, pero son factores predisponentes, su genética, la disfunción del sistema inmunológico, los factores ambientales, infecciones bacterianas y virales, el estrés también puede desencadenarla. Si experimenta síntomas como diarrea persistente, dolor abdominal o sangre en las heces, es importante buscar atención médica para obtener un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento oportuno. Recuerda que cada caso es único, por lo que es fundamental trabajar de cerca con un médico especializado para que encuentre el enfoque terapéutico más adecuado para ti.